Hoy vamos a jugar el metro. ¿Qué pasó con Bunny? Mira, dice, nos fuimos, ahí nos fuimos. ¿Qué pasó con Bunny después del metro? Este es un fan games, obviamente, pero nos da una referencia de cómo podría ser lo que vendrá en el mapa de el mapa nuevo que traerá Minitoon. Si te gusta este juego, si te gusta, la descripción te dejo la link para que tú no vengas a jugarlo. Como digo, es un fan games, así que hoy tengo 5 minutos nomás. Así que no te preocupes, no te me emociones, no te me digas, ¡ay, qué falso! Es fan games, fan games. Para darnos una idea. Ese más que todo para darnos una idea, pero lo que no me gusta es que tenga tan poco tiempo, porque si tiene poco tiempo, ¿qué hacemos si tiene poco tiempo? Uy, mira, ya hay verdecita. Ah, bueno, acá le falta partes del mapa. Pero vamos a ver. ¿Y qué es eso? Bueno, el bot está medio tontito. Creo que se ve el bot por ahí. Creo que lo hacemos rápido. Hacemos esto. Ah, no, acá está. Mapa. ¿Por esto? Ay. Ah, el bot está medio tonto ahí. Vamos hacia abajo mejor. Yo quiero ir hacia abajo porque no quiero ver al bot. Necesitamos esto. Avanzamos un poco más. Más llave. Creo que hay que ir por el bot, sí o sí. O sí. Parece que sí. Vamos por el bot. El bot debería irse al menos de ahí. Me va a ver y me va a matar. A ver. Bot, me ves. El bot me ve. Hermoso. Precioso. Bello. A ver. Una cosa que quería comentarles también es que últimamente estoy viendo muchísimos, muchísimos canales que empiezan a subir nuevamente Piggy. Y desde ya yo les digo de todo corazón, gracias, gracias por volver, por subir Piggy. Les mando un fuerte abrazo, les mando muchas bendiciones. Gracias por apoyar, seguir apoyando este juego, a pesar de que seguramente muchos se fueron, pero han vuelto. Pues qué bueno, me da alegría que apoyen Piggy. Me da alegría que estén aquí y que vean que este juego continúa. Gracias por su apoyo, que les quiere, pero seguir contando con ustedes por apoyar este hermoso juego, esta hermosa historia que ha vuelto a la vida. Ay, ¿verdad? ¿Dónde es esto? Bueno, seguimos avanzando. Y si son nuevos jugando Piggy, jueguenlo desde el principio y busquen la historia, que es muy bonita la historia, la verdad. Bueno, bonita y triste, pasan muchas cosas que le va a hacer enojar. Pero no importa, es parte del lore de Minitoon. Oye, ¿dónde pongo esto? ¿Alguien sabe? Acá. Ah, no es la salida. Ay, acá. Martillo. Abajo. Escapé, creo. Ah, no, acá no es. No sé si escapé o no. Aquí. Si escapé, ¿qué hago si escapé? Me voy a otro mapa, por si acaso. Vamos a completar otro mapa más, ¿no? Porque es muy corto este de aquí. ¡Oh! ¡Ay! Esto no me gusta, a ver, una fotito. Morí. problemas técnicos. Ustedes no vieron nada. No pasó nada aquí. Creo que lo soñaron. No se pregunten, no se preocupen. No, creo que estaban durmiendo, ¿no? Creo que se imaginaron. No pasó nada. Ah, no. Esto fue lo que no tienen que hacer. En el juego les estoy enseñando qué no tienen que hacer para poder paz, para que no se mueran. Porque si hacen lo mismo, van a morir. Son enseñanzas de vida. ¡Ay! Bueno. ¿Desde cuándo podía verme así? ¿Y por qué tiene un sonido? Bueno. Ahora, pero ¿cómo consigo la llave verde? ¿Dónde estaba? Aquí está, mira, la llave verde. ¿Cómo que está buscando la llave verde? Estaba acá. Como ya conocemos el mapa, vamos a pasarlo rápido. No le tomen fotos, por favor, porque se pueden morir. ¿Esa canción de qué era? ¿De qué personaje de Piggy era? Creo que una vez que te ve, te persigue para siempre, creo.
Creo que sí, ¿ah? Ah, no, ya no te persigue para siempre. Bueno, sigamos avanzando. Creo que es para aquí. La púrpura. Que se quede ahí, que se quede ahí. Que se quede ahí. Que se quede ahí. Paramos esto. Entonces. Ahora sí. Voy a demostrarles cómo se pasan estos mapas facilísimos. Sin morir. Sin problemas. Dado positivo, ¿sabes? Dado positivo. Ya tengo miniatura con Bunny infectada. Bueno, una especie de Bunny, pero bueno. Es el lado positivo. ¿Esto dónde era? Arriba, sí, arriba. Por aquí, no. Aquí sí. Ahí se queda. Bueno, ese es su lugar, creo que es su lugar con su escondite. Esta es la salida, ¿no? Quiero ver qué pasa en la salida. Quiero ver qué pasa en la salida, la verdad. Voy a escapar del otro Bunny. Creo que voy a poner de título. Estaría bien. El final de Bunny. Claro, puedo poner el final de Bunny. Porque es el final de Bunny. Pero ese es Bunny. Entonces, ¿quién nos persigue? ¿Nos persigue una sombra de Bunny? No, primero voy a ver qué pasa en la escena final de este mapa de fans. Y después vemos qué hacemos. Oh, pero ¿qué más llaves? No. No se abre. No se abre. No se abre. Todo bien, pero... foto. Otra foto. Ya está. Ahora, poco tiempo que me queda. Bueno, se quedó paralizado. Uy, 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 uy. Qué bueno que este juego tiene bug.
Y bueno, ¿qué opinan de este final creado por Piggy, la historia no contada? El link te lo dejo en la descripción. Este es como ir a un previo de lo que podría pasar. Si tú quieres jugarlo, ven a jugarlo. La verdad está muy, muy bueno, me ha gustado. Es para darnos una idea. Buena idea. Apoyemos a este creador que lo ha hecho muy bien, la verdad. Dejen, vengan a jugarlo, saquen, pasen el mapa, no sé, como ustedes gusten. Pero sí, al menos ya vamos practicando para lo que se viene, para el video, o mejor dicho, para el mapa que Meitun sacará. Así que si te ha gustado, deja tu like y comparte. Cuídense y adiós.